¿Qué tal? Saludos, señoras, señores. Tengan ustedes muy buena tarde. Esto es Linares TV. Estamos ya a martes. Empezó ayer la semana y, bueno, va volando, ¿eh? Va volando. Yo no sé por qué, pero corren los días que, bueno, no corren, vuelan. Hoy es 23 de abril, San Jorge. Hoy es el día del libro. Feliz día del libro a todos. Dice un amigo mío, yo soy feliz cuando libro. Sus cosas de él, sus cosas de él. Bueno, hoy culminan todas las actividades que ha venido desarrollando la Biblioteca Municipal y el Área de Cultura del Ayuntamiento de Linares, intenso programa que empezó hace unos días y que culminaba y culmina pues con esa lectura continuada del Quijote. Los escolares también han tenido participación en la biblioteca para leer el Quijote. En definitiva, muchos actos, presentaciones de libros, los moteros que han estado también este año adquiriendo protagonismo, etcétera, etcétera. Felicidades a la biblioteca y a todos los que han participado y han colaborado en un desarrollo más de la Feria del Libro en Linares. Saben que ya es historia aquello de la instalación de los stands para la venta de libros. Es otro formato totalmente distinto el que este año se viene desarrollando. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy en este programa? Pues este fin de semana, desde el jueves hasta el domingo, Linares va a ser centro de atención de los aficionados del tenis profesional, porque pasado mañana se inicia el noveno Open de tenis femenino que organiza el Club Deportivo Tenis Base 2002. Ayer era presentado en dependencias municipales con la presencia del concejal de deportes, Martín de la Torre, y el vicepresidente del club, que es Ricardo del Moral, que luego un poquito más tarde va a estar aquí con nosotros para invitarnos a participar como público, evidentemente, en ese torneo, en ese Open, que ha dispuesto más de 2.500 euros en premios. Ahora mismo hay 20 jugadoras profesionales inscritas, todas ellas están incluidas en el top 100 a nivel nacional, y, por lo tanto es un nivel altísimo. Las ganadoras de las últimas ediciones van a estar aquí a partir del jueves en las pistas de tierra batida del Polideportivo Mariano de la Paz. Luego vamos a hablar de tenis. Mezclamos el deporte con la devoción, porque Nuestra Señora de la Victoria, ya le hemos venido informando y ya se acerca el día, saldrá en procesión en su Vía Lucis. Un acontecimiento que vamos a tener oportunidad de vivir en Linares. Saben que bueno, Nuestra Señora de la Victoria es titular del grupo parroquial de nuestro Padre Jesús de la Misericordia en su tercera caída, Nuestra Señora de la Victoria y San Juan Evangelista. Un trabajo previo que ha venido desarrollando el grupo parroquial y que se va a ver manifestado en ese Vía Lucis que vamos a tener oportunidad de vivir en Linares a partir de las 9 de la noche el próximo sábado, la primera salida a costaleros de Nuestra Señora de la Victoria. Bueno, pues yo estoy aquí acompañado hoy por miembros del grupo, el responsable de manifestaciones públicas, aquí a mi lado, Adrián Castillo, y el prioste del grupo, que es Alejandro Valderas. Adrián, Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes. Me alegro mucho de veros. Digo mucho trabajo, muchísimo, muchísimo trabajo. Trabajo. Presentar a la señora de esa manera que se va a hacer el próximo sábado, no sé, organizan 2 días, ¿no? No, vaya, requiere bastante trabajo, muchísima implicación y mucho cariño, que es lo que siempre digo. Así que en eso estamos, ya apurando lo último. Es la tercera vez que la Señora de la Victoria sale en procesión en un Vía Lucis. Este es especial, ¿no? Primero porque va a ser, bueno, pues un grupo nutridísimo de costaleros quienes la hagan andar por Linares, ¿no? Sí, hombre, al final es algo que es lo que llevamos trabajando bastante tiempo. Porque bueno, al final había ahí un colectivo que surgió hace ya tiempo y que querían también participar del grupo. Y bueno, la respuesta, por ejemplo, en este aspecto de la llamada de los costaleros ha sido bastante positiva. Hay prácticamente las dos cuadrillas y no se ha llegado o ha faltado muy poco. Caray. Bueno, o sea, el cortejo va a ser un cortejo bastante nutrido. Y bueno, al final se va a implicar bastante parte de la nómina de hermanos, que al final lo que debemos de trabajar la hermandad, los grupos parroquiales, que los hermanos participen de la vida del grupo, que participen de sus salidas, que participen de sus cultos, que al final son los fines principales para los que está creado
estas asociaciones, estas organizaciones. El Vía Lucis, bueno, tiene una notable diferencia con respecto a un Vía Crucis. El Vía Lucis, bueno, su sentido es, bueno, pues a partir de un tiempo de Pascua, de Resurrección, son 14 estaciones. Totalmente se reza distinto a lo que es un Vía Crucis, ¿no? Sí, básicamente es desde que Cristo resucita hasta Pentecostés. Entonces, pues ese recorrido en 14 estaciones, haciendo un paralelismo con el Vía Crucis. Ajá, porque son 14 estaciones iguales en un Vía Crucis, pero totalmente distintas. Eso es. Y durante la procesión se van a marcar esas 14 estaciones, ¿no? Sí, hay unos puntos marcados, sobre todo van a caer en azulejos de, por ejemplo, cuando bajamos la cuesta de Santa María en el azulejo de la Virgen de los Dolores, en el mosaico del prendimiento, más o menos está todo medido para que caiga una estación más o menos en unos puntos clave del recorrido. Ajá, qué bien, qué bien. Y la gente va a ir acompañando e integrando también la procesión, ¿no? O sea, cualquier persona, supongo que ya estará todo, o aún hay tiempo para cualquier persona diga, yo quiero acompañar al grupo y quiero acompañar a la señora. Se ha habilitado la semana pasada, se estuvieron entregando las papeletas del sitio, porque bueno, es la mejor forma de organizar un poco el cortejo de dentro, claro. Siguiendo el formato que hemos venido haciendo estos últimos años. Entonces, bueno, pues hay varias insignias, están las presidencias, están los acólitos, están los hermanos de luz, está la cuadrilla de costaleros, capataces, auxiliares y demás. Entonces, todo eso la gente ya ha tenido su tiempo para sacar su papeleta de sitio. Aún así, esta semana, si hay algún hermano rezagado, que eso, pues cualquiera nos conoce, tiene nuestro teléfono, seguramente nos puede llamar. Oye, que se me ha pasado, quiero salir de Cirio y todavía está tiempo de facilitárselo. El resto de pueblo de Linares pues acompañará a la Virgen alrededor del paso, por detrás, donde vaya pudiendo estar. Ajá, perfecto. Incluso, sin aún no siendo hermano del grupo, se puede participar. Bueno, yo quiero ir con un cirio acompañando también al cortejo. ¿Se puede hacer ya o...? No, se exige ser hermano del grupo. ¿Se exige ser hermano para participar? Sí. Ah, perfecto, perfecto. Y ahora mismo soy mucho hermano, ¿no, Adrián? Pues ahora mismo somos 200 y algo, ¿no? Ya hemos pasado los 200 y pico. Sí, a la vez la alta de la cuadrilla de costaleros de los que se han hecho hermanos, porque de la cuadrilla hay gente que ya era hermana del grupo, ajá, porque ya había sacado a la Virgen en anda y demás, vale, pero vale. Luego había otra serie de hermanos que se han hecho hermanos ahora al salir de costaleros, entonces ya sí hemos pasado los 200. Y ante la llamada los costaleros han dicho, ahí estoy yo, ¿no? Sí, bueno, ha sido una respuesta, no voy a decir masiva, pero bueno, para llegar... Yo he visto imágenes de la cuadrilla y, como dice a Alejandro, son dos cuadrillas completas. Sí. Exactamente, son dos cuadrillas completas y de gente muy curtida en esto, que tenemos también la suerte, digo suerte, porque es bueno que empiecen aquí gente nueva que está aprendiendo, pero la más gran mayoría son gente que ha trabajado en muchos pasos y, bueno, luego tenemos el cuerpo de capataces maravilloso que tenemos, que tiene muchísima experiencia y eso se nota en la calle. Sí. ¿Quién está al frente del cuerpo de capataces? Bueno, José Manuel está, ¿no? Lo encabeza José Manuel Álvaro y Chemi, José Miguel Moreno, y luego van de contraguía o auxiliares Mario y Jesús, que vienen con ellos del prendimiento, pero vamos como si estuviesen en su casa. Sí, que, se no han son hecho nuevos, hermanos, que no son nuevos. Se han implicado en los montajes del paso, o sea que han trabajado como los que más. Sí. ¿Y la forma de andar de la Victoria cómo va a ser? Porque claro... a costalero nunca la hemos visto, calzando el paso costalero nunca la hemos visto y está por ver, bueno, cómo anda la Victoria. Bueno, en lo que sea, al final el repertorio entendemos que va a ser un repertorio por la fecha, el momento y demás, es un repertorio alegre. Alegre, claro. Alegre pero elegante, alegre pero elegante. Y al final el andar de la Virgen va a acompañar ese tipo de repertorio, ese tipo de música, con lo cual una cosa que siempre va a ser elegante, pero que bueno que la Virgen... ir alegre. Ya. Siempre para adelante. Siempre para atrás, nunca. Para atrás y ni para tomar impulso. Siempre de frente. Sí. Además, yo sé que la agrupación musical, la banda de música, a ellos le gusta que diga, la banda de música, Maestro Alfredo Martos, está muy contento, muy ilusionado. Su directora está muy, muy, muy contenta por poder acompañar por primera vez a Nuestra Señora de la Victoria con Costalero. Y se lo están trabajando, pero muy bien, muy bien, muy bien, para presentar un repertorio adecuado, idóneo para una fecha tan importante. Sí, la verdad, la semana pasada estuvimos reunidos con el presidente, intentando ver pues algunos detalles y demás sobre, para no llegar allí de nuevo, hola, ¿quiénes somos? Pero bueno, aunque ya nos conocíamos, ya habían colaborado con nosotros en algún evento, y la verdad que muy bien, muy, muy contento ambas partes. La hermandad de pasión y de gloria, me imagino que estarán también, ¿no?, presentes en el cortejo, ¿no? Sí, bueno, están invitadas todas. Vamos, como tenemos el correo y la dirección de todo el mundo, se ha invitado a todas. Así que, pues allí la esperamos.
Hombre, ideal sería todas, que estuviesen todas, mínimo con tres, cuatro representantes cada hermandad, báculo en mano y acompañar en un día importante, porque vamos a ver, es un apoyo y es una y es un decir, estamos contentos de que un grupo parroquial esté trabajando de la manera que está trabajando, como es el de la tercera caída. Sí, hombre, como ha dicho Adrián, tanto invitados todas, pasión, gloria e incluso todos los grupos parroquiales de la ciudad, los que son vecinos y los de otras parroquias, por lo cual los recibiremos, los atenderemos, aparte de la agrupación, el ayuntamiento y demás. Así que todo el mundo será bien recibido y bien atendido por acompañarnos en un día que, bueno, que es importante para nosotros, pero muy importante para Linares. ¿Y la Virgen cómo va a estar vestida para esa ocasión? Bueno, pues... Lo que bueno, se pueda desvelar, bueno, ¿eh? Pues, lo veremos en breve. En breve lo vamos a ver porque... Dentro de esta noche lo podremos ver ya, sí, porque bueno, se está ya trabajando en ello, por lo cual esta noche estará todo listo y seguramente publicada ya la fotografía de la Virgen en el paso, porque bueno, ya es algo que también que esperamos. Y se podrá ver la Basílica también, ¿no? Sí, cualquiera que vaya a la Basílica. Aparte de mañana, que ya abre la iglesia en su horario normal, se podrá visitar, lógicamente el paso está allí. Y el sábado creo que por la mañana sí habrá horario de apertura especial, bueno, que la iglesia estará abierta lo que es la puerta principal y se podrá visitar el paso ya montado con las flores y con todo puesto. Es un día de estrenos también, porque las redes sociales del grupo parroquial, he visto yo cómo se van anunciando algunos estrenos, hay algunos palermos por ahí que se van a estrenar y demás, que eso ya va formando parte del patrimonio del grupo, que poquito a poquito, miguita a miguita, vaya haciendo... Hombre, el más importante, sin duda alguna, que esto ha crecido también con el paso del tiempo, la corta vida, digamos, del grupo, porque tampoco lleva décadas, digamos, que está, hombre, no digo en pañales, porque ya han adquirido mucha experiencia y demás, pero relativamente joven, ¿no? Digo, el patrimonio más importante es el humano, esos 200 y pico hermanos, oye, que para un grupo parroquial está muy bien, ¿eh? La verdad que no. Al menos entiendo yo así, ¿eh? No podemos quejarnos. En ese sentido, un grupo parroquial, como tú dices, con 200 y pico hermanos, está bastante bien. Está bastante bien para eso, para 7 años que hace el grupo ahora el 13 de julio. Sí, sí, sí. Y una parte muy activa dentro de la Basílica, porque, hombre, es también el cometido de un grupo parroquial, ¿no? Trabajar estrechamente con la parroquia, en este caso con la Basílica. Nosotros, en todo lo que nos requiere la parroquia, pues ahí estamos. Intentamos colaborar en el máximo posible de actividades, ya digo, en lo que se nos requiera. Luego, aparte, pues también tenemos una implicación de formación y demás que intentamos llevar pues, por redes sociales, incluso en gestos pequeños, tampoco públicamente, incluso de caridad, porque, bueno, tampoco hace falta anunciar cada hecho que no, se hace. No. Pero bueno, en eso estamos. Qué bien. Bueno, las hermandades, no quiero luego pasar lista y que no estén todas las hermandades. Quien no va a estar va a destacar, porque claro, van a estar muchísimas. Y quien falta, en este caso no es que destaque quien está, va a destacar quien no está, ¿no? Porque bueno, hombre, ya que está uno viendo ese vía lucis, dice, bueno, están todas y no puede evitar contar, ¿no? Es decir, a ver quién no está. No, hombre, es que me parece un gesto bonito el que todas las hermandades, tanto de Pasión como de Gloria, estén ahí, el resto de grupos parroquiales también. Yo sé que va a ser un día grande ese sábado, importante. Es lo que llevamos tiempo, vuelvo a decir, trabajando, muchas veces, esta misma cuaresma, sin saber nada, me preguntaban en otro medio qué trabajábamos, qué cuáles eran los proyectos, y luego me dijeron, anda que no has dicho algo, digo, si es que no, ¿qué te voy a decir? Si no sabía nada. Entonces, al final, muchas veces cuando nos sentamos en las reuniones no es solo para hablar de cuatro grandes proyectos, al final se hablan de muchas cosas, se trabajan muchas cosas, se ven cosas muy del día a día, pues que al final eso queda en el trabajo interno, que no sé. Entonces, qué bueno que al final esto es un trabajo que viene ahí pico parado hace mucho tiempo y que por fin ve la luz, por fin se va a materializar y bueno, y continuaremos trabajando porque al final es un acto piadoso, es un acto donde se va a rezar, el final del acto es el rezo, sí, la contemplación, claro, de la Virgen. Que este año, por circunstancias, pues va de una manera y lleva música. Pero bueno, eso no nos puede despistar o tenemos que intentar que no nos despiste del centro del acto, que es el rezo y el acompañamiento devocional a la Virgen. Sí, como tiene que ser. Y en el horizonte, algún día, pues ser hermandad, porque también el grupo nace con esa intención en su momento, pero claro, no es la obsesión. Vamos, no, eso llegará cuando tenga que llegar, ¿eh?
Pues sí, al final, bueno, ser hermandad lo que te permite es una mayor autonomía en fin, a la hora de organizar eventos, a la hora de tomar decisiones. Ahora mismo como grupo parroquial, pues estamos, entre comillas, bajo el mando de don Andrés, entonces pues todo tiene que pasar por su mano, necesitamos el cite de la parroquia, pues, en fin, para hacer todo. Pero bueno, en ese sentido no tenemos prisa, somos cautos, ahora mismo estamos trabajando muy bien con él, lo entendemos muy bien con los párrocos que hemos tenido, don Sebastián y don Andrés. Y bueno, pues algún día pues seremos parroquia, que es nuestro objetivo. O sea, Sí, perdón, cofradía. claro, pero algún día, digo, pero que no os obsesiona eso de decir, vamos, porque claro, todo eso, o sea, todo el trabajo ahora mismo se está midiendo y hay muchas miradas puestas en el grupo parroquial, pues no sé, por parte del propio párroco, del obispado, etcétera, etcétera, pues luego hay que presentar credenciales. Claro. Cuando llegue el momento, que será, por exagerar, mañana. O puede ser dentro de años, ¿no? Pero al fin y al cabo luego es una valoración que desde el obispado se va a hacer para decir, Claro. merece el grupo parroquial ser hermandad ya, ¿no? Al final luego te van a pedir, pues bueno, pues, qué habéis hecho, cómo habéis trabajado, por qué queréis, no por qué queréis hermandad, pero bueno, qué os motiva, cuáles han sido vuestras actividades de formación, de caridad, qué culto habéis realizado y demás. Todo eso al final son los, no voy a decir méritos porque no, pero bueno, lo que tienes que presentar y lo que tienes que argumentar. Ser hermandad parece todo muy bonito, pero yo creo que algunas veces puede ser hasta más calentamiento de cabeza que ser grupo parroquial, Sí, porque al claro. final los trámites administrativos durante un año y las Claro. cuentas que tienes que presentar al obispado son más complejas que las que presenta un grupo parroquial, que al final solo da cuenta la parroquia. Entonces, bueno, esto tiene su parte bonita y su parte que bueno, que es Sí, una. sí. Pero bueno, que sí, que al final eso está ahí. No es una meta, será una continuación y un avance, porque nuestra meta no es decir, ya hemos llegado a hermandad, hasta que hemos llegado. No, no, eso será un avance para seguir trabajando, para tomar Claro. impulso, para motivar a la gente. Igual que sirvió de motivación la salida de la Virgen, porque al final la gente se ha animado, se ha enganchado, ha habido gente que se ha vuelto a enganchar a la película y demás, porque a la gente la tienes que ir teniendo motivada, con algún reto, con algún propósito, con alguna meta, para tenerla siempre metida en la película. Entonces, bueno, igual que esto ha servido para impulsar a la gente, para seguir trabajando, pues el hecho de ser hermandad pues servirá pues, para seguir enganchando a más gente, seguir trabajando, seguir tirando para adelante y bueno, ir construyendo lo que tengamos que ir construyendo. Yo recuerdo cuando llegó Nuestra Señora de la Victoria, que fue un acontecimiento, ¿no? Decía, bueno, un grupo parroquial, el esfuerzo que ha hecho para contar ya con su primera imagen titular. Recuerde que, bueno, el título del grupo es Nuestro Padre Jesús en su de la Misericordia, en su tercera caída, Nuestra Señora de la Victoria, la primera en llegar, y San Juan Evangelista. Llegarán el resto, pero cuando llegó la Victoria, dice, bueno, pues va a ocupar, hay un sitio. Su capillita en la basílica y demás. Pero como yo conozco a mucha gente que siente una devoción por la Victoria tremenda. O sea, ¿cómo se ha ganado esa devoción, eh? Pues sí, es bastante curioso, pero también el otro día hablando con un amigo y demás, también tiene su razón de ser el que la Virgen esté tan cara a cara, Tan cerca, que pueda hablar con ella, y eso claro, yo sí. creo que también invita. Luego también pues nos llega, ya digo, nos llegan historias pues que no tienes constancia de ella y que bueno, pues que son verdaderos milagros, Y que ha echado un cable, que vamos. echa un cable, Ha sí. echado la Virgen un cable, ¿no? Entonces, claro, pues al final. Ya digo, aparte de que la imagen es preciosa y Sí, es bellísima, es que es muy yo por bonita. ejemplo, Es muy bonita. el año pasado hice el Camino Santiago y llevábamos estampitas de la Virgen, íbamos Sí. repartiendo los peregrinos y la gente se quedaba, vamos, enamorada de la Virgen y en este sentido de que siempre una imagen muy devocional, por ejemplo, a un muchacho que estaba ya a punto de dejar el camino, le dimos la estampita y le dio fuerzas para seguir y nos lo encontramos en Santiago cuando llegamos. O sea que bueno. Pues mira, pues hay pequeñas historias que van alrededor de la victoria que te llenan, ¿no? Sí. Porque en fin. Es como dice una amiga mía que, bueno, la descubrió hace ya tiempo y a medida que, bueno, pues que el grupo pues va cambiando según la época, la vestimenta de la Virgen y demás, me dijo una amiga, es que cualquier cosa que le ponga le sienta bien. Y es cierto, o sea, quiero decir, vamos a ver, que todas las vírgenes son guapas, ¿no? Y todos los artistas han puesto ahí sus cinco sentidos en hacer una imagen. Pero claro, ves a la Victoria y dices, no sé, como que dices.
Cosa más guapa, ¿no? Es lo que dice Adrián. Parte del misterio o de lo que tiene la Virgen es eso. Primero la situación y la cercanía. Tú te vas al punto delante del altar, tú cruzas igual al altar, te giras y la ves allí al fondo, siempre que está iluminada perfecta. Entonces al final eso a la gente le acerca, le llama. Yo muchas veces estamos allí, que igual estamos limpiando, lo que sea, viene una visita de turistas de muchos sitios de España, porque vienen muchos sitios de España. Y allí se paran, porque claro, el hecho de tenerla cerca, una vez, ¿podemos entrar? Sí, hombre, pasar, tú y yo allí pasan y demás. Y eso a la gente le motiva mucho. Y luego mucha gente que crees que no conoce a la Virgen y te dicen que no, que si voy toda la semana a rezarle o voy a verla o lo que sea, y tú creías que igual iba a hablar de la Victoria y todavía hay gente que te pregunta, oye, ¿que hay una Virgen nueva en Linares? Pues sí, lleva ya 6 años. Pero hay gente que la tiene ahí y no lo sabemos, y igual es una devoción como muy personal o lo que sea. Y está, y está. No, no, a quien le ha hecho, a quien se siente, quien se ha sentido ayudado o ayudada por la Victoria y lo comenta, puesto quiera que no, hace crecer también el interés de decir, bueno, voy a pedirle yo también a ver si me ayuda, ¿no? Sí, Y hombre. ya como te ayude algo, ya dices, pues, bueno, yo soy de la Victoria, pero vamos, a muerte con ella, ¿no? Y Además. eso está pasando, ¿eh? Sí, hombre, al final, como dice Adrián, historias nos llegan de vez en cuando, nos llega alguna historia, alguna hemos vivido en primera persona de bastante calado emocional, dejémoslo ahí. Y cuando ves ciertos momentos, cómo la gente deposita en las manos de la Virgen sus problemas o su vida, porque hay veces que lo que están depositando es su vida, uff, eso dice, algo estaremos haciendo bien y algo la Virgen tendrá para que la gente vaya allí casi a llevarle la vida. Pues está allí, ¿eh? O sea, quiero decir que está allí. Además, de la manera que lo comenta Alejandro, es fácil verla, ¿no? Pues casi, eso, pues como de tú a tú, ¿no? Como de tú a tú, a la altura. O sea, puedes mirar a los ojos perfectamente y ya, bueno, ya la conversación que cada uno quiera tener con ella, ¿no? Que es lo bonito también. Hombre, no digo que el resto sean inaccesibles, que están todas las imágenes a las que se les rinde culto en la basílica o en cualquier otra parroquia, bueno, pues están en su lugar, que tampoco es tan lejos para que podamos verla, ¿no? Pero la Victoria tiene eso, ¿no? Esa cercanía. Y cerca va a estar el próximo sábado, desde las 9 de la noche, que es una hora muy buena también, ¿eh? Las 9 de la noche ya se hará de noche y se verá la Virgen. Pues imagino que con todas sus candelerías, porque el paso no es del grupo, ¿no? El paso ha sido Bueno, como un préstamo o qué. la parihuela, lo que es la estructura, sí es del grupo. La Hermandad del Nazareno la donó el año pasado. Ellos hicieron un cambio de parihuela y agradecemos lógicamente su generosidad porque la regalaron al grupo. Pero claro, debido a la premura que ha habido este año, pues al final hemos tenido que empezar a llamar a hermandades y a pedir su generosidad. Vuelvo a decir que tenemos, gracias a Dios, lo comentaba hace poco en un grupo, tenemos muy buena relación con todas las hermandades de la parroquia y de no de la parroquia de Linares. Y gracias a Dios todas han dado la talla muy bien, han aportado lo que han podido, me han llamado lo que podamos, lo Qué que... bien. Entonces, bueno, al final, como yo digo, va todo ahí un poco acoplado en función de la parihuela, hemos ido acoplando cosas sobre la marcha, por eso antes te decía, han surgido imprevistos y había que solucionar los imprevistos sobre la marcha, porque no había tiempo de ración ninguno. Y bueno, el paso, bueno, los respiraderos son de una hermandad, peana de otra. Ah, que se ha hecho ahí Sí, se ha hecho, como un collage, como un collage. no es el paso completo de ninguna hermandad. Ah, qué bien. Son los respiraderos antiguos del Nazareno, la peana de la Pues mira, Borriquilla, representada muchas hermandades también ahí, claro. la Candelería de la Consolación, pero se le han metido unas piezas de otra hermandad para suplementar unas piezas que había que poner. Bueno, ahí había un batiburrillo de muchas cosas para poder salir sobre la marcha y para poder, ya el año que viene, pues nosotros vamos trabajando, igual que has comentado de los Palermos, iremos trabajando pues por ir vistiendo ese paso que al final hay que vestirlo, hay que hacerle un mante, hay que hacer unos faldones, habrá que ir haciendo diversas, todo el paso. Entonces, bueno, en eso empezaremos a trabajar justo cuando pase el Vía Luz y de cara al año que viene que no tengamos que pedir a tantas hermandades. Pero bueno, este año he de decir que hay que agradecer a todas su generosidad y su disposición porque han estado a toda la altura. ¿Cuántas trabajaderas? ¿Cuántos costaleros calza el paso? Pues 6 trabajaderas y 35 costaleros. A 35 costaleros. Estupendo. Y esa forma de andar que se va a ver por primera vez a partir de las 9 de la Virgen de la Victoria por las calles de Linares. ¿El recorrido cuál va a ser? ¿Basílica de Santa María y a partir de ahí? ¿Carecería hacia abajo o lo va a volcar contigo? Baja hacia abajo, Cuesta Santa María, Ayuntamiento, Pasaje del Comercio, Calle Los Castillos, Calle El Marqués, Agrupación de Cofradías, Casa Hermandad del Rescate,
bueno, por la Casa Hermandad de la Columna, luego llega hasta lo que es la Casa de Belén y baja por, ¿cómo se llama la calle esta? Alonso Pobes, Por Alonso Pobes. Ya en pleno Federico contigo, Ramírez, ahí ya acá contigo. y ya bajamos por la Casa Hermandad de la Oración, las siete esquinas, y aparecemos por detrás de la parroquia. Ah, o sea, un poquito de centro y Y un poquito de luego casco para antiguo. terminar ya los últimos tramos, casco antiguo. Sí, porque el primer año gustó mucho lo del pasaje, la zona del pasaje, calle Los Castillos. No, no, está muy bien que pase por el centro también, ¿no? Sí, el año pasado no pudo ser, estaba en la decoración de las fiestas velorromanas, pero este año no nos pilla, entonces este año volvemos a recuperar esa zona. Ah, porque la hermandad, cuando la hermandad tenga su día y su hora en Semana Santa, será muy de casco antiguo también, ¿no? Me imagino, hombre, por la sede canónica que tenéis, que es la basílica, y no sé si esa es la intención también, ¿no? Sí, bueno, al final o de ida o de vuelta podemos coger casco antiguo y hombre, yo creo que es un lugar emblemático Sí, de sin Linares duda. para que pasen los pasos. Entonces, te por seguro que vamos a pasar por el casco antiguo. Sin duda. ¿Y qué día elegiríais? Uy, eso hay que... Cuando llegue ese momento. Cuando llegue el momento, habrá que coger la agrupación de cofradía y decirle, vengan ustedes para acá, a ver cuándo cabemos, que estáis días muy solicitados. Sí. No hay obsesión, pero bueno, no podéis evitar también pensar en eso, ¿no? En que algún día, Pero algún día habrá que hombre, plantearse claro, eso, claro que no está. sean 13 hermandades, sino 14 las hermandades que hagan estación de penitencia en Algún Semana Santa, día, ¿no? algún día. Ese será no una meta, sino un paso para seguir trabajando. Porque claro, la Semana Santa de Linares, en otros sitios no, pero la Semana Santa de Linares sí mantiene, digo, en cuanto al calendario de estaciones penitenciales, sí mantiene una cierta cronología, bueno, en parte, ¿no? Pero bueno, la Borriquilla, última cesa, la cena de Jesús, oración en el huerto. Se empieza a alterar a partir del martes. Ahí, eso digo, ahí a partir ya de nuestro Padre Jesús de la Humildad, la Hermandad de la Vera Cruz, y luego crucificamos al Cristo el miércoles. Pero bueno, hay otros sitios, hay otras ciudades Sí, que es un lío, claro. ¿no? Digo, ¿dónde encajaría si siguiese un orden cronológico según la pasión Como no, y como no muerte y hay or resurrección? como no hay un orden estricto, pues cabe en cualquier Es que no día. lo hay, claro, es que no lo hay. Es que no Sea, lo hay. como Luego ya a si partir bueno, el jueves viene es igual a cierto. Expiración, Nazareno, ahí vamos siguiendo ya cierto Santo Entierro, descendimiento, antes, luego Santo Entierro. A partir del jueves sí está todo clavado, ¿eh? Pues Sí, es a verdad. partir de ahí no entran cofradías, pues ya podemos dar pistas, Y pero no ya vamos a dar más. encajamos ahí cualquier A día. partir del jueves no entran más cofradías Linares, No, no, es pues. que no entra, a partir del jueves Y no. menos de Santa María un jueves, no Claro, podamos, no, estamos no, locos. no, vamos, 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 vamos. Pero bueno, un martes que es un día de silencio, no sé, se rompería ese silencio también. No, bueno, ya está, eso se verá con tiempo, porque no va a ser mañana, ya digo, eso deberá de pasar tiempo. No hay un tiempo establecido, no hay un plazo que se establece, oye, que son 6, 10 años. No, no, supongo que bueno, pues. Volvemos a lo mismo que antes, cuando se vayan cumpliendo ciertos objetivos y ciertos pasos, podremos ir solicitando lo siguiente. Hombre, lo cierto es que cuando ese momento llegue, vamos a ver, que lo que está viviendo ahora mismo el grupo parroquial, yo sé de gente que está dentro del grupo, para ellos es plenamente satisfactorio lo que se está haciendo, evidentemente, que no es un periodo en el que dices, tenemos que pasar el periodo de esto hasta que sea. No, 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 o sea, que vosotros estáis satisfechos, muy satisfechos, con vuestra imagen, pensando en que lleguen las demás, con manifestaciones públicas en la calle, como puede ser este Vía Lucis, que es el tercero ya, con la señora en la calle. Ese trabajo más en la sombra, que es pues, una de las máximas también de un grupo y también de una hermandad, que es la caridad, etcétera, etcétera. O sea, que ese trabajo reconforta y os llena. Claro, con el rabillo del ojo, mirad para allá al horizonte cuando sea eso, ¿no? Pero que ahora mismo estáis contentos y haciendo méritos y ganando también a la gente, porque esos 200 hermanos a mí me llaman la atención, que un grupo parroquial con 200 hermanos. Vamos, no digo que haya hermandades, pero hay hermandades que, bueno, por ahí andan, ¿no? Quiero decir que tampoco tienen una cuota de hermanos Sí. exageradísima, ¿no? Bueno, yo creo que también lo que atrae mucho es la manera en la que estamos trabajando. Sí, claro, Porque sin duda, sin duda. todo lo. No es que lo midamos, sino que lo queremos hacer todo muy bien. Por eso en cada vestimenta de la imagen todo está muy bien estudiado, la estética que estamos desarrollando, el estilo de vamos, de lo que va a ser la futura hermandad en la calle. Por ejemplo, el otro día hablando con Antonio Alfredo Martos, le llamamos un repertorio de marcha, que queremos esto porque tenemos que definir una estética.
y no queremos que estén en marcha, que para mí son chabacanas, por ejemplo, o para el grupo parroquial. Sí, entonces, que estáis marcando un estilo ya. Sí, vamos, desde que se ponga la Virgen en la calle, bueno, ya se ha puesto, estamos marcando un estilo de lo que va a ser la futura cofradía. Me parece muy bien, me parece muy bien. Los colores de la hermandad, pues tampoco ahora mismo, no, digo los colores, luego los hábitos, ¿no? Los trajes de estatuto y demás, eso ya... Lo primero, ¿se va definiendo ya o no, lo primero que se va, o se irá viendo el año que viene, bueno, se va a ver el año que viene, será el color del paso, del palio. No porque vaya a salir palio, pero sí porque al final, en el momento que hagamos los faldones y el manto de la Virgen ya sí, en propiedad, pues ya ese va a ser el color. Claro. Entonces ahí ya empezaremos a ir soltando cosas. Sí. Lo demás, pues ya habrá que estudiarlo en el momento que haya que estudiarlo. Hablar, pues el otro día en la cochera, la convivencia, hablábamos de mil historias, pero claro, hablar. Hablar por hablar, porque ahora mismo no... Sí, no, pero también ilusiona hablar de eso, sí, ¿verdad? Sí, hombre, hay que ilusionar porque tienes que ir tanteando a la gente, tienes que ir viendo, claro, también un poco sus opiniones, qué opinan, qué... Porque al final, pues la gente responde ahí, igual... Ya no tenemos costumbre de que los cabildos de hermanos sean muy numerosos, sean muy de mucha afluencia o de mucha participación. Entonces, pues bueno, tienes que ir tanteando a la gente, pues si al cabildo de hermanos, pues no va el grosso de hermanos, pero luego igual tienes una convención donde hay 50 personas... Pues tú empiezas ya a hablar con uno, le pegas tiro, a ver por dónde te salta. Y ahí vas tanteando también un poco lo que la gente espera, lo que la gente quiere, lo que la gente le gustaría. Y bueno, eso ya luego lo recoge la Junta de Gobierno. Y sobre eso, pues bueno, pues son cosas que vamos estudiando, propuestas que vamos estudiando. Sí, ¿por qué no miráis esto? ¿Por qué no pensáis esto? Como dice Adrián, todo se estudia mucho. Toda la puesta en la calle, del paso y todo eso se ha estudiado hasta la saciedad. Tenemos un grupo, desde la priostía se organizó un grupo, una pequeña comisión, donde hay cuatro hermanos, o sea, tres miembros de Junta y otro hermano auxiliar, que bueno, que estudiamos, que nos sentamos a ver qué flores va a llevar, cómo va a ir la Virgen vestida, esto, lo otro, porque bueno, ni yo puedo tener la verdad absoluta de todo, ni yo lo sé todo, y me gusta escuchar ideas, me gusta escuchar a la gente. Entonces, bueno, por eso dice Adrián que todo se estudia, todo se mide, todo se... Y eso al final la gente le ilusiona, le gusta, porque el que sabe apreciar las cofradías y entiende de cofradías, pues ve ese trabajo y ve ese resultado en la calle. Claro. Eso hace mucho. Luego el otro día comentábamos también con el obispo en la visita pastoral, que la gente joven, que el que nosotros seamos gente joven, también ayuda o incita a que gente joven como que se sienta como más cercana, porque al final pues todo nos ha dado vergüenza ir a una hermandad donde hay nada más que gente adulta y demás, y al final pues eso también es un método de atracción y algo que yo creo que está a nuestro favor. Qué bien. Y luego ya se verán detalles, que si el tejido del hábito, que si será, no sé, terciopelo o cualquier otro tejido, eso ya llegará también. Eso ya llegará también. Lo que no imaginamos es... Yo no lo he visto. Hombre, a la señora de la Victoria la tenemos ahí, ¿no? Pero el señor en su tercera caída... ¿hay ahora mismo algún boceto que nos haga ver cómo sería esa imagen? ¿O? Bueno, boceto como tal no hay. Lo que sí tenemos claro es que la imagen va a ser una imagen de un Cristo caído clásico. Vale, hablo de, por ejemplo, de San Isidoro, de Sevilla. Uh-huh. Esto no quiere decir que no sean un paso de misterio con más figuras. Ya. Ya está. Entonces, pues bueno, si te adelanto que estamos trabajando en ello. Está el proyecto planteado sobre la mesa. Y bueno, la pelota no está en nuestro tejado, como quien dice. Por parte de la Junta Directiva hay voluntad. ¿Y un imaginero ya elegido o no? Bueno, tenemos dos o tres nombres. Tenemos dos o tres nombres que son ahora mismo de la primera línea. Vamos, de primera línea. Ya, ya. Y San Juan, hombre, surgen curiosidades. ¿Y San Juan acompañaría a la Virgen o al Señor? Yo siempre lo he dicho, no tiene por qué. Que San Juan salga o no salga no tiene por qué. Pues igual se puede estudiar su inclusión en el misterio, todo eso. Ya... O sea, aunque en el título esté... Aunque el título no esté, tiene... primero no tiene por qué salir, no tiene por qué ir con la Virgen, lógicamente. Y podría ir en el misterio o no podría ir, eso quizás ha sido de lo que menos se ha pensado. Independientemente de que en el misterio también acompañen al Señor alguna otra imagen, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ya eso lo iremos estudiando, sí, porque hay cosas que no nos da tanto la cabeza para pensar, entonces, bueno. Claro, sí, pero ve lo que le digo, todo esto debe de ilusionar a cuando esto se comenta en un cabildo, en una reunión más o menos informal del grupo y demás, que se hable de todo esto. Sí, hombre. Pues no puedes evitar el imaginártelo, ¿no? El verlo, ¿no? Imaginártelo. Y uno aporta una idea, otro aporta otra, y claro, y estás viendo, que lo estás viendo, que lo estás viendo pasando por carrera oficial. Ya. Y Antonio en el balcón y nosotros y yo, pasando. Y yo diciendo, estreno, este año estreno. ¿Qué año? No lo sabemos, pero bueno, en algún momento.
¿Llegará? ¿Algún día? Llegará. ¿Algún día? Todos veíamos lejos lo que va a pasar este año. Si a mí, a ver, digo, si se cumple más o menos, no hay plazos establecidos, pero más o menos por experiencia de otro grupo y demás, yo no sé si estaré en activo, ¿no? Para esa fecha, ¿no? Porque uno también va cumpliendo años. Pero bueno, estaría yo allí, porque eso no me, no, si no me ha dado tiempo en mi época, digamos, de primera actividad, pues luego ya cuando pase la segunda actividad, pues digo, yo estoy allí, evidentemente, yo tengo que vivir ese momento, porque hombre, desde hace 6 años hemos ido conociendo al grupo y demás, y su ilusión, y cuando llegue el momento de pasar por carrera oficial, porque ya ha tenido una salida oficial en su momento, sea un martes, un miércoles, me da igual, yo tengo que estar allí, sin duda alguna. Aparte nos están dejando una carrera oficial preciosa, porque cuando nosotros lleguemos va a estar impecable. Qué bien va a pasar por Anda, ahí. Anda, que es mentira. Qué bien va Vamos. A pasar por ahí. Vamos. Estrechito ahí, qué bien va a pasar. Yo, no hagáis los pasos muy grandes, porque no. Vamos a tener problemas después y tampoco, no hay necesidad. No hay necesidad. Que la puerta de Santa María es la que es, ¿eh? Eso digo, claro, que ya hay dificultad para salir de Santa María. Porque claro, Santa María no la vamos a hacer nueva, está como está y muy bonita que está, sin duda. Pero claro, ya tenéis experiencia de carrera oficial, más o menos ya para esa fecha, cuando llegue, ya sabéis las dimensiones y que pase justito, justito. Que roce a la gente que está sentada y demás, pero... Pero de ahí no. De esto de vueltas, cómo pasamos, cómo no pasamos, no. Tranquilidad. A ver, si se cometiese ese error, de decir, bueno... Es para devolver otra vez al inicio del grupo parroquial, para que volváis a empezar. No echan al principio. Porque os lo están dando clavado. Anda, que me tira. Bueno, pues 9 de la noche, quien va a participar en el cortejo ya lo sabe. Quienes vamos a estar en la acera, en cualquier rincón, ese día, hombre, supongo que estar arropando al grupo y al Vía Lucis en la salida sería fundamental. La lonja. Sí, hombre, no impedir la salida con comodidad, pero bueno, la lonja es la lonja. Sí, hombre. Y entonces no molestamos, pero sí, hay que estar allí. Sí, bueno, aparte luego hay mucha expectación con todo. O sea, que gente que, por ejemplo, de mi trabajo con el cofrade, de que vaya a sacar a la Virgen tal, bueno, pues voy a ir a verla. Vamos, que hay expectación en Linares, ya no sí, solo sí, en, el, sí. en el Linares cofrade. Así que nada, pues esperamos muchísima gente que allí estén viviendo un hecho histórico. Además, hombre, siempre un rachear, eso quita el sentido, ¿no? Claro, y el rachear para llevar a una virgen que por primera vez sale a costalero, dice, esto es un acontecimiento que dice, yo estuve allí. Es de esos acontecimientos que uno ya sí, recuerda y dice, yo estuve allí. Luego habrá quien diga, no, a mí me lo contaron. Bueno, pues, hombre, es que esté ahora mismo en Bilbao. Dice, es que no puedo ir, ¿vale? Pero estando aquí... Y luego hay pasajes muy bonitos por distintas calles. Siempre hay zonas muy bonitas. Hay zonas muy bonitas. La zona de la calle Alonso Pau, Federico Ramírez, las 7 esquinas, la Casa de Mandar Oración, toda esa zona a mí peculiarmente me gusta mucho el centro, que lógicamente al final el centro, y al final un sábado por la noche, hombre, el centro de Linares. No, sin duda. Ha sido estos años atrás que hemos salido domingos por la noche, a las 9 de la noche, y ha habido gente, bueno, un sábado. Sí. Y coincidiendo otros años con acontecimientos que se han llevado mucha gente. Y este año un sábado, casi solo en Linares, joder. Hombre, sin duda. ¿Cómo lucirá la Virgen? Pues mañana ya, dejémosle que ya esta tarde-noche la prepare y mañana ya presentada en su paso, pues en Santa María para que todo el mundo vaya a verla. Así será. Y le pida. Porque aquí somos muy de pedir en Linares. Muy de pedir. Y a la Virgen de la Victoria le piden muchas cosas, y si hay cosas que han trascendido y se han filtrado y favores que la Virgen ha hecho, pues dice, pues, esta es. O sea, a ver si va en mañana cola allí en la puerta. Dice, donde te escuchen y te atiendan y te traten bien, ahí es. Pues ahí vamos a ir también, y se van a acumular sin duda las peticiones y los ruegos y demás, pero bueno, la fe tiene estas cosas, ¿no? Y al fin y al cabo, lo que se va a vivir el sábado es un acto de fe también, ¿no? Muy particular, ya digo, es un Vía Lucis, no tiene nada que ver con el Vía Crucis, eso sí, que son estaciones y demás, pero las leyendas de cada una de las estaciones son muy distintas, porque evidentemente se trata de un tiempo de resurrección, ¿no? Hasta Pentecostés. Y eso lo va a vivir Linares. Pues Adrián, el cartel es muy bonito. El cartel es precioso.
Y la Virgen muy guapa. Si es que la Virgen, bueno, sea así en ese estilo de diseño, sea fotografía, sea como tú quieras. La verdad es que tiene un semblante, no sé, tiene algo especial. La Victoria tiene algo especial. Y el cartel muy muy bonito, muy sencillo, muy fino. Tampoco habéis vuelto loco ahí con. No, bueno, Que luego al final dice, bueno, ¿dónde está la Virgen? ¿No? Con tanto adorno, ¿no? mira, el cartel, bueno, que yo soy el autor del cartel. Anda, pues fíjate tú, te estaba yo echando flores sin hacerlo de manera fácil, ¿eh? Porque el autor del cartel es Adrián Castillo. Bueno, Ahí está. pues mira, fíjate, el cartel es muy sencillo. Lleva el ave fénix a la izquierda y el pavo real a la derecha. Y bueno, y luego una especie de, digamos, bueno, boceto, ¿no? De lo que es la Virgen, digámoslo así. El ave fénix es una clara alegoría de la resurrección que se empezaba a representar en las catacumbas, pues de Cristo que muere y vuelve a renacer. Y el pavo real, igual, porque el pavo real es un ave que se suele representar con el paraíso y además incluso también lo antiguo lo solían asociar con el ave fénix. Entonces, pues mira, pues con esos dos elementos, al final estamos hablando de lo que es el Vía Lucis y la imagen de la Virgen que es la que lo preside. Perfecto, perfecto. Y además un lujo tener al autor que sobre el cartel, no es, muchas veces vemos los carteles e interpretamos, y a lo mejor la interpretación que estamos haciendo no tiene nada que ver con lo que pensó el autor a la hora de hacerlo. En este caso, bueno, pues qué mejor explicación, ¿no? Ya cuando vean el cartel en redes y por algún sitio Linares y demás, ya sé lo que quiere decir el cartel. Además queda uno bien diciendo, mira, yo creo que la presencia del ave fénix viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Tampoco hay que decir que lo ha escuchado en la tele y que se lo ha escuchado al autor. Bueno, entonces ya rompemos el encanto, ¿no? Pero está muy bien el cartel. Además, un cartel histórico, esa primera salida costalero, eso ya queda ahí para la. Hombre, la anterior es, bueno, anunciaba el Vía Lucis, la salida de la Victoria, pero no podía ponerlo de primera salida Claro, costalero. Esta claro. vez sí. Sí, además, bueno, se puso en el cartel también por eso, porque, bueno, porque era un cartel histórico, Sí, que era la primera que salía a costalero y que, bueno, a ver. a partir de este domingo 27 empezamos a contar ya los aniversarios de costalero de la primera Exactamente. salida. Y luego habrá otro cartel, ya en su salida en Semana Santa, cuando diga primera salida procesional de la hermandad. Ese ya será, Ese será creo que histórico será también. bueno, antes habrá otros históricos, pero ya en cuanto a la salida de la Virgen, entiendo que será ese el siguiente histórico, claro. Sí. Porque cuando la hermandad salga en Semana Santa, ya no entretengo más. Estará completa. Bueno, el Señor de las Tres Caídas también, ¿no? Entiendo que sí. Claro. A mí me gustan las cosas bien. San Juan o no San Juan, eso ya Pero a pues sí. decisión de la por entonces hermandad. Pero Señor de la Tercera Caída y la Virgen de la Victoria, Sí. dos pasos Eso y. seguro que sí. Perfecto. Pues toda la suerte del mundo. Gracias, Sábado. gracias. Toda la suerte del mundo. Yo siempre lo digo, sea Semana Santa, sea cualquier otro tipo de época, hay una, en este caso un grupo parroquial responsable, sacar, mover a esa gente, eso entraña una responsabilidad y hay que desear suerte. Hay que desear suerte, evidentemente, porque hay una responsabilidad muy grande, porque bueno, hay muchas personas que dependen de la organización, en este caso de un grupo parroquial. Así que colaboremos todos y dejémosle lucirse perfectamente en ese Vía Lucis con la Señora de la Victoria como protagonista y a disfrutar, y a disfrutar. Y con la primera nota musical, que nos gusta una nota musical cofrade, una barbaridad, disfrutemos de un sábado especial y veámosla pues donde queramos. Que nos vamos al centro, que nos vamos a cualquier rincón, cualquier pasaje, cualquier estampa del casco antiguo, pues nos vamos allí. Cualquier momento tiene que ser muy, muy bonito. Y a arropar al grupo parroquial. Que también de la organización de este Vía Lucis depende muy mucho que se acorten los tiempos para que lo veamos en Semana Santa. Son méritos también que se ganan así, ¿eh? Evento al final. Dice, oye, la que tienen que liar esto en Semana Santa, porque fíjate tú, la que has liado. Un sábado de abril, dice, bueno, Semana Santa tiene que ser espectacular. Yo Eso llega al obispado. siempre lo he dicho, el formato que empezamos a aplicar nosotros de Vía Lucis hace 3 años, o sea, aunque ha sido en anda, pero con una papeleta de sitio, con un donativo de salida y demás,
a que yo no se había hecho nunca en Linares y que la gente respondiese como ha respondido, para mí es bastante meritorio, porque al final Linares los rosarios de la aurora que salen pues te dan una vela y acompaña, lo otro, pero no hay un protocolo tan establecido como un reparto de papeletas de sitio y demás. Entonces, eso al final, que la gente lo haya sabido pillar y que la gente lo haya sabido coger, eso es muy de valorar. Entonces, bueno, si eso ha sido en mayo y la respuesta está siendo buena, hombre, esperemos que siga siendo así de buena en los próximos años. Seguro, seguro. Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda alguna. Adrián Castillo, Alejandro Valdera, que gracias por venir. A ti A siempre. ti. Que gracias por venir. Nosotros ya somos de la historia también, ¿eh? Ya nos tocó en su día, y bueno, y somos de la historia. Ahora de la historia. Por fe también, del Señor en su tercera caída. Vale, pero todavía no le vemos la cara. Pero ya se la veremos también y nos ganará. Igualmente nos ganará. Seguro que sí. Como nos ganó la victoria en su momento, pues desde que llegó y la descubrimos. Y dijimos, una virgen más, una advocación más. Sí, son distintas advocaciones, virgen hay una. Pero bueno, uno tiene también sus predilecciones, ¿no? Esto es como todo. Esto es como todo. No está reñida una cosa con la otra. Suerte. Gracias, Antonio. Suerte. Señores, hacemos pausa para la publicidad, cambiamos y hablamos después de tenis, porque ya digo, al principio lo comentaba, este fin de semana, desde el jueves y hasta el domingo, pues los aficionados al mundo del tenis van a prestar mucha atención a Linares, porque hay Open nacional, con jugadoras profesionales, todas van a estar incluidas en ese top 100. Las 100 mejores jugadores de. No es que vaya a venir la número 100, la 99 y la 98, no. En ese margen, esa franja, hay muchas primeras clasificadas en ese top que van a estar aquí en Linares a partir del jueves. Ayer se presentaba en el ayuntamiento, porque patrocina el ayuntamiento de Linares al Club Tenis. A ver si lo digo. Club Deportivo Tenis Base 2002, cuyo vicepresidente, que es Ricardo del Moral, va a estar aquí en 4 minutos.